Evidentemente, Vox es un partido que se alinea, como hemos visto hace poco, con Meloni y con Sí, personajes internacionales que eso es están en la verdad. extrema derecha y Sí. que están en la xenofobia y que están predicando además cosas como los españoles primero, los italianos primero, no sé qué cosas de estas, absolutamente fakes, y que además llevan pues a crear en la población una sensación de que es verdad que hay Bueno, dos sí, tipos. que no te gusta Vox, lo Bueno, entiendo. entonces, Pero, hombre, ponerlo será en la misma igual. balanza que Igual, 44 terroristas que iban en igual. las listas de Junts. Esos terroristas están en la legalidad. ¿Por qué? Porque Pero, sí, Ricardo, pero volvemos a lo de ya siempre. han Una cosa cumplido es la su pena. legalidad y otra cosa No, es la no, no, es moralidad. que no, Y no, la no, no, no. moralidad, una cosa es No, la no, 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 legalidad no. y otra cosa es la moralidad. Tú, No, en tu perdón. moral, En tú, en listas, tu... perdón, tú... en listas del partido Vox, va actualmente en la lista de Valencia, por ejemplo, personas que han sido procesadas, Condenadas. Sí. condenadas. Y Entonces, personas, quiero decir, no personas. Una. quiero decir, Persona, desde personas, bueno, luego. Pero es que hay aunque otros hubiera casos en personas, Andalucía. aunque Bueno, hubiera... quiero decir que Aunque... evidentemente, bueno, yo creo que los demócratas tenemos que aceptar que la legalidad es la legalidad. Pero perdona, a Carlos Flores se le ha apartado, Ricardo. A Si Carlos Flores alguien se le ha está en la apartado. legalidad, tiene A que Carlos los Flores, demócratas tenemos que a aceptar. Carlos Flores, desde el ámbito de la derecha, también se le ha criticado por estar condenado por violencia de género, concretamente por violencia psicológica hacia su mujer, hace 20 años, lo que tú quieras, pero está condenado, efectivamente. Y se le ha criticado, y se le ha apartado, y se le ha apartado. Y el PP puso como línea roja desde el segundo cero, ahora conocemos, como estamos publicando en Es Diario, que las negociaciones habían comenzado hace Sí, una porque semana. por Y una que era parte. una línea roja, y etcétera. Y se ha apartado. Bildu no ha apartado a 44 etarras. Apartó, parece que no está del todo claro, porque parece que van a recoger sus actas, apartó a 7 terroristas, a 7 Sí. etarras con delitos de sangre. Al resto de Bueno, etarras, en que van todo caso es un siendo debate. 30 y Hombre, pico, no se les apartó. es un Hombre, debate que decir, una cosa es la es un legalidad, debate que otra cosa es la pretende. moralidad. Es un debate que pretende dañar al PSOE, como actualidad. En el momento en que ya no gobierne el PSOE, el debate este acaba, como siempre. O sea, esto ya pasó con Zapatero. De pronto Hombre, claro, Zapatero porque deja era de gobernar. malísimo y No, hombre, pobre, claro, porque deja de gobernar. era Esto, a ver. cómplice de ETA. No, Zapatero no gobernaba con ellos y daba Dilo a igual la porque vez. era cómplice de ETA. Entonces, y ahora vuelve otra vez a ser cómplice de ETA Zapatero. Quiero decir, esto es un instrumento de la derecha para desacreditar al PSOE. Esto que lo tiene que saber todo el mundo y lo sabe. Benjamín. No, a ver, verás, estamos hablando de Vox porque las cosas tienen que medirse con la misma cinta métrica. No puedes usar pulgadas para uno y para otro Claro. centímetro porque entonces las medidas que te salen no son equivalentes. Entonces, cuando se juzgan unos pactos y se juzgan otros, hay que ponerlos en la misma dimensión. Entonces, el partido Vox, te guste o no te guste, no tiene los impedimentos que tiene un partido como Bildu y un partido como Esquerra Republicana de Cataluña. Como dice Hugo, en Valencia, ese señor condenado por maltrato hace 20 años, pues ha sido apartado Exacto. del gobierno valenciano. No va a estar en el gobierno valenciano, que era una línea roja que impuso Génova. Y que lo dijo abiertamente, con este señor no vamos a estar en las listas. El Partido Socialista no tiene inconveniente, no tiene inconveniente ninguno en sentarse a negociar con un señor como Otegi, que tiene delitos de sangre en su haber, delitos de sangre, que era un pistolero de ETA, un Vamos a secuestrador ver, de ETA, y que tiene un pasado verdaderamente aberrante, aberrante, un pasado por verdaderamente favor, aberrante. No tiene inconveniente en sentarse a negociar con un partido que lleva a 44 por favor, terroristas condenados por terrorismo en sus listas en las municipales y autonómicas. Esa es la bueno. realidad del Partido Socialista. Y te voy a decir más, no tiene inconveniente el Partido Socialista en haber tenido como presidente en el País Vasco del Partido Socialista a un condenado por dar una paliza a su mujer, que se llama Jesús Eguiguren, y que fue condenado a 17 días de arresto, porque era así entonces el Código Penal, que efectivamente ha cambiado, y gracias a Dios que ha cambiado, fue condenado por dar una paliza con un paraguas, etcétera, etcétera, a su mujer. Una paliza, decía textualmente la sentencia por la que fue condenado. Ese señor no solo no le costó la carrera política a Jesús Eguiguren, sino que sus compañeros de partido le auparon a la presidencia del Partido Socialista en el País Vasco. Por eso digo que hay que utilizar la misma cinta métrica, para medir a unos y a otros, porque si no, se produce una clara injusticia. No se puede obviar, no se puede obviar los defectos y las taras que tienen algunos partidos y tratar de magnificar las que tienen otros. Es impresentable, a mi juicio, que Vox lleve a Bueno. un señor que ha sido condenado por malos tratos, pero lo que no se puede decir es, no, es que estos de Bildu han cumplido ya con la justicia, Sí, han han parado cumplido, con la sí. sociedad, Sí, han legal, cumplido.
Y en cambio este señor es indecente, sí, que no se puede sentar con el PP. Sí, han cumplido.